Ya te lo hemos dicho varias veces, una alegría tenerte en Viedma. Contanos, antes que nada, ¿qué andas haciendo por acá? Bueno, vengo invitada por la Asociación de Familiares y la idea era presentar el libro acá en Viedma. Ya lo había presentado el año pasado, pero bueno, a través de Oscar, bueno, que me invitó, y la idea era poder contarles un poco el proceso del libro y en qué consistió. Y la verdad que la presentación de ayer estuvo muy, muy interesante, poder contar las historias de vida de los compañeros, de hijos, de nietos que vivieron en carne propia el terrorismo de Estado y que a su vez pueden estar hoy vivos contando, digamos, también la historia. Porque me parece interesante también rescatar no solamente las historias que fueron contadas en los diferentes medios, sino como las historias cotidianas de nuestros compañeros que fueron quizás exiliados o que vivieron con una parte, digamos, de la familia, que también son historias para rescatar. Tatiana, cuando tus abuelas te encontraron, vos eras muy chiquita. Bueno, cuando secuestraron a tu mamá, eras muy chica, tenías 4 años. Y cuando comenzaste a reencontrarte con tu historia, eras una niña. ¿En qué momento de toda esta historia empezás a también ser una militante por los derechos humanos y entender este rol? Que entre otras cosas implica, por ejemplo, la posibilidad de contar las historias de otros y contribuir a la reconstrucción de la historia de todo un país, que obviamente no fue apenas tus abuelas te encuentran. Sí, yo creo que a partir de la adolescencia, es decir, a partir de los 18 años específicamente, que decido ir a colaborar con las abuelas desde mi lugar de trabajo y que empiezo como a buscar mi camino, ¿no?, en relación a lo que tiene que ver con la militancia y también a conocer cuáles fueron los caminos, digamos, los pasos de mis padres, digamos, cuál fue la militancia de ellos, ¿no? En ese momento es donde yo tomo como más conciencia del trabajo militante y del porqué, y creo que ahí empiezo a reconocerme, ¿no?, también en ese camino. Después se fue dando solo, digamos, es como una elección que uno hace en un momento y después te vas comprometiendo cada vez más con las actividades y van surgiendo cosas. Me acuerdo que la primera cosa que surgió en relación a los nietos fue un laberinto que hicimos en la Bienal de Arte Joven, en donde hicimos todo un recorrido de nuestros recuerdos en imágenes y en objetos y demás, que estuvo muy interesante. Y a partir de ahí se dieron un montón de propuestas y la verdad que es como un camino de ahí, donde uno empieza a hacer y hasta que te encontrás. Y bueno, la necesidad de llegar al libro fue como también un punto cúlmine, donde la necesidad de transmitir estas historias, que por momentos el hecho de ser la primera nieta recuperada hace que tenga un peso específico. Y a partir de ahí yo dije que, bueno, di a luz este libro, no es más mío. Esta cuestión de la maternidad me tiene tomada. y está bueno porque de alguna manera ya no tiene ese peso que para mí representa, que es un peso simbólico y una responsabilidad también, ¿no?, del hecho de contar estas historias. Por suerte, estos compañeros, estos amigos aceptaron, digamos, no hubo en ningún momento, digamos, una dificultad, sino que todo lo contrario. ¿Contar la historia de ustedes es mantenerla viva la historia de sus padres? Yo creo que sí, digamos, el hecho de poder resignificar nuestras historias implica también valorizar y humanizar, ¿no?, esto que yo cuento en la introducción del libro. ¿Qué quiere decir humanizar la figura del desaparecido? Quiere decir darles el valor de personas, digamos, ¿no? No eran entes ni una cosa como con 30.000 o una idealización de el superchef. No, eran personas de carne y hueso que hacían, militaban, tenían familia, estudiaban, trabajaban. Me parece que ahí es donde una revaloriza, digamos, las personas. Y me parece que ahí es donde toma la dimensión más humana, ¿no? Y me parece que eso es necesario también hacerlo.
harías de tus papás si nos los tuvieras que presentar brevemente? Uy, qué pregunta linda. Mamá era muy, muy coqueta y le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con los títeres, era titiritera. Y bueno, se conocieron con mi papá haciendo teatro cuando tenían 18 años, así que ahí empezó la historia de amor de ellos y según lo que cuentan, papá era muy, muy creído, muy así, muy canchero. No mujeriego, pero que le gustaba, viste, así como bien cordobés, digamos. Coquetear y conquistar. Así que yo me los imagino ahí en carne y hueso. Está bueno, ¿no? Como poder representarlos y nada, y bueno, poder como de alguna manera contar esta historia no lo más feliz posible, porque bueno, es una historia, digamos, tiene partes felices y partes que no, pero sí algo positivo de rescatar que tiene que ver con la lucha de ellos y esto yo se lo transmito a mis hijas, ¿no? También eso es algo que voy elaborando día a día, de poder contarles de la mejor manera, porque es parte de nuestra historia. Claro. Tatiana, ¿y tenés recuerdos de ellos, de tus papás en tu memoria, o fotos con ellos? Sí, tengo algunos recuerdos de chiquita y bueno, los guardo así como muy preciadamente, ¿no? Poquitos, pero tengo. Claro. Bueno, hoy te preguntamos porque es muy distinta el recorrido de la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, la manera en la cual las abuelas se han ido encontrando con cada nieto y bueno, y a partir de distintas cuestiones. Hoy por hoy existe el Banco Nacional de Datos Genéticos, están las pruebas de ADN. Uh-huh. En tu caso, que fue la primera restitución, ¿cómo te encontraron tus abuelas? Y las abuelas en el año 80, cuando me encontraron, estaban con la fotito y nos buscaban de esa manera, ¿no? Con la partida de nacimiento y la fotito, eran las dos herramientas que tenían. No existía el ADN, así que había pasado poco tiempo, así que fue fácil reconocerlas. Fue como, digamos, el primer caso donde se pudo localizar de manera fehaciente en la Argentina, que éramos, bueno, dos hijas de desaparecidos y que teníamos familia que nos estaba buscando. Claro, en tu caso y el de tu hermana tal vez fue más fácil porque la familia con la que ustedes vivían las había adoptado y no las había apropiado, no les había... Claro, no habían falsificado ninguna documentación y yo no había nacido en ningún centro clandestino, con lo cual no hubo falsificación de, digamos, de documento público ni nada. Y además, el hecho de haber sido legalizada, digamos, esto quiere decir que por otro lado, yo al quedar en la vía pública, sí o sí tuvieron que legalizarme, ¿no? De que figure en algún lugar mi existencia, más allá de que no se sabía, digamos, qué había pasado con mis padres, si bien la justicia había tenido datos de que había habido un operativo, pero esto lo omitieron. Uh-huh. O sea que ahí la justicia es la que tergiversa la historia y oculta su identidad verdadera. Exacto, es ahí en donde el juzgado decide omitir este operativo, que en realidad lo hacen los mismos vecinos, porque se ve, digamos, en la vía pública que sucede esto y es a plena luz del día, ¿no? Donde secuestran a mi madre. Claro. Y es muy distinto, digamos, a los casos de apropiación, en donde hubo directamente las personas que toman a estos niños, las anotan como propios y ahí sí existe una, digamos, una complicidad de parte de ellos directa, que no es el caso mío, ¿no? Claro. Bueno, vos, esta cuestión es tan particular, ¿no? De que ustedes son adoptadas con tu hermana por una familia que las adopta de buena fe. ¿Tu familia adoptiva pudo acompañar la restitución y sí, el reacercamiento con tus abuelas una sí, vez que las de hecho, encuentran? A partir de los 6 años yo sigo, digamos, empiezo ahí a restablecer como la relación con mis abuelas, con mis tías, con mis primos que vivían en Córdoba, y es algo que se hace frecuente, digamos, y sale esta adopción simple que tardó unos años, ¿no?, en legalizarse, justamente porque se venía viendo a ver cómo era el proceso de restitución.
Y por suerte hubo como una unión entre las dos familias y mi abuela paterna adoraba a mi mamá, era como que tenía una linda relación y la verdad que pude sostener ahí las dos familias, ¿no? Bueno, Tatiana, te agradecemos mucho la visita, Bueno. reparadora para nosotros también, conocerte y bueno, y poder en vos demostrarte y abrazar a todos los que la luchan y la siguen luchando. Bueno, muchas gracias. Gracias y bueno, bienvenida a Viedma y a Patagones cuando quieras. Dale, gracias.